¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Volviendo nuevamente aquí en vivo y en directo desde Barranquilla. Hoy estamos desde Barranquilla. Estábamos transmitiendo desde Paraguay, en Asunción, donde estábamos. Una campaña muy hermosa que tuvimos allá en la ciudad de Luque, de nuestro amado pastor Emmanuel Fidelins Frank, que nos honró allá en su iglesia. Pero ya estamos aquí desde Barranquilla. Nuevamente le damos gracias a Dios que estamos en nuestra ciudad nuevamente. Disculpen que por motivos de viaje, de incomodidades, pues algunos días no pudimos transmitir programas, pero ya estamos acá. Gracias al Señor. Hoy vamos a tener una oración, creo que bastante importante, muy necesaria, y es la oración para superar la pérdida de un ser querido. Mucha gente está pasando, ha pasado por esta situación y entonces a veces no sabemos ni qué hacer ni cómo orar, pues aquí vamos a tener nosotros esta bendición y esta oportunidad. Los invitamos para que se queden aquí con nosotros un buen ratico donde vamos a estar orando juntos hoy sábado, que es el día de guerra espiritual. Bueno, queremos recordarles, ¿no?, que ya este lunes vamos a estar en Bogotá en una administración especial, 3 días de administración en la ciudad de Bogotá, la capital de nuestro país. Estaremos allí este lunes, el martes y el miércoles. Estamos extendiendo la invitación a todos para que los que puedan, los que estén cerca de Bogotá y los que viven en Bogotá puedan asistir a esta campaña de liberación, de sanidad y de milagros que vamos a tener allí en el Centro Comercial Carrera, en todo el centro de Bogotá. Así que ahí tienen toda la información. La entrada es totalmente gratis. No tienen ninguna clase de problema. Si no tienen dinero, no se preocupen, que allí la entrada es totalmente gratis. Bueno, saludos para todos los hermanos que están conectados en las diferentes redes sociales. Todos los que están en las diferentes redes sociales, los saludamos, los que están oyendo en Spotify, los que están en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch y en Facebook. Le damos gracias a Dios que nos permite estar en todas las redes sociales. Es una bendición que Él nos permite. Así que le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, por esta bendición. Vamos a saludar a algunos hermanos allí que están conectados desde temprano con nosotros. Le damos la bienvenida, ¿no?, a todos.
Es un gozo, es una alegría para mí tenerles por aquí, tenerles acá con nosotros. Le damos gracias al Señor por todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por preferirnos. Gracias. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, nos permite ser bendecidos a través de ustedes. Tenemos gente de Facebook, gente de YouTube que nos envían saludos aquí en nuestra transmisión en vivo. Gracias por sus saludos, gracias por las expresiones de cariño de todos ustedes. Las demás redes, pues, no nos llegan acá, pero sabemos que hay mucha gente que está conectada y que nos envía sus mejores deseos, ¿no? Le damos gracias a Dios por ellos. Gloria sea al Señor. Bueno, todo vamos a tratar de entrar lo más pronto posible a la administración para poder nosotros, pues, comenzar. Queremos informarles a todos que ustedes pueden, mientras estamos ministrando, ustedes pueden dar sus donaciones aquí en vivo y en directo. Ustedes pueden donar a nuestro ministerio. Ahí tienen ustedes las notificaciones de cómo usted lo pueden hacer. Nuestro chat en vivo está abierto y ustedes pueden dar sus donaciones. También quiero decirles a todos ustedes que para nosotros es muy importante que usted se suscriba a nuestro canal. Muy importante. Su suscripción nos ayuda mucho para el fortalecimiento de este canal y para la expansión de este canal. Su suscripción es de mucha bendición. Aquí debajo hay, dice suscribirme. Usted le da clic con su dedo, si tiene su celular o su tablet, y con su mouse. Usted puede darle clic en su computador. También es bueno que usted le dé un like a cualquiera de nuestros videos que usted está viendo. Usted le puede dar un like ahí donde está la manito, con el dedito arriba. Usted le puede dar para que usted apoye nuestro canal, para que usted nos ayude a crecer. También queremos saludar a todos los socios de nuestro canal. Todos los socios de nuestro canal. Si usted quiere ser socio de nuestro canal, usted tiene que darle aquí donde dice unirme. Aquí abajito dice unirme para ser socio. Y ahí le da la información de cómo usted puede participar en el apoyo a nuestro canal mensualmente. Su apoyo es, digamos, decisivo para nosotros, para crecer, para avanzar, para estabilizar nuestro programa a nivel mundial. Bueno, después de estas informaciones, pues nos vamos entonces a la charla que tenemos en el día de hoy y vamos a estar hablando de, vamos a estar llevando la oración, el tema de hoy, que es oración para superar la pérdida de un ser querido. Aquellas personas que están pasando por ese duelo, por ese momento de dolor,
de vacío, que aunque mucha gente nos da palabra, mucha gente nos da un abrazo en los momentos en que estamos con este dolor, sin embargo, ni palabras ni abrazos nos pueden dar el consuelo que nosotros necesitamos. Es una etapa bastante dura, bastante difícil, cuando se pierde un ser querido. Y no solamente un ser querido, también hay personas muy especiales que no son familia, son amigos, son allegados, son compañeros. Y esas personas parten y para nosotros es muy doloroso. Hay personas que son muy significativas para nosotros, que influenciaron nuestra vida, que fueron personas que admirábamos mucho y que eso nos causó tremendo dolor. Entonces, a veces son personas que nunca tratamos, que nunca alcanzamos a tener una relación con ellas. Yo les digo a ustedes, ¿no? Les comento a ustedes que yo me levanté una mañana y vi la noticia que había muerto el profeta TV Joshua. Cuando yo vi esa noticia, eso me impactó, ¿no? Eso impactó mucho mi vida. Fue muy duro porque tenía mucha admiración por el ministerio del profeta TV Joshua. Tenía mucha admiración, un hombre que respetaba yo demasiado y que si en alguna ocasión yo llegase a ser como este hombre, pues sería, imagínate, sería lo máximo, un hombre tan usado por Dios con unos milagros tan tremendos. Y con él yo nunca crucé palabra, nunca tuve la dicha, la honra de llegar hasta su congregación en África, ni tuve la oportunidad de dialogar con él, pero había una fuerte admiración y una fuerte unión en mi corazón sentimental con este siervo de Dios. Y cuando murió, fue un vacío, un dolor bastante fuerte, que yo quedé impactado y quedé muchos días haciéndole preguntas a Dios con respecto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué había partido, no? Nuestro querido profeta TV Joshua. Y así como yo estuve con esas preguntas, todos los que pasamos por duelos siempre tenemos esas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué partió? ¿Por qué se lo llevó el Señor? ¿Por qué si era una buena persona? Si, bueno, todo lo que uno siempre dice, una persona que no llevaba una vida de pecado, una persona sana, una persona insigne, importante, una persona, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó el Señor? Entonces son muchas preguntas que ruedan en nuestra cabeza cuando parte una persona especial para nosotros. Hay personas que son más significativas que otras, ¿no? Hay personas que son de más valor que otras. Hay personas con mucho más valor que otras. Porque a veces son personas pues más allegadas, personas con las cuales tuvimos mucho acercamiento. Entonces esto nos duele mucho. Por ejemplo, algunas personas que perdieron, por ejemplo, a su mami, perdieron a un hijo. Yo pienso que hay muchos dolores, ¿no? Cuando parte un ser querido, el dolor es muy fuerte. Pero pienso yo
que hay unos dolores que son más profundos que otros. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que algunas personas, la pérdida de una madre es devastador para ciertas personas. A veces la pérdida de un padre es devastador, muy fuerte para unas personas. Como también a veces hay unas personas que, aunque es su padre, pues no tuvieron mucho acercamiento. No tuvieron mucho acercamiento y entonces, pues, al momento de partir, pues, no es tanto el dolor. Pero yo creo que generalmente nosotros tenemos mucho acercamiento con nuestra madre. Es una persona que está muy apegada a nosotros. Es la persona que nos cuida, que nos consiente, que nos da cariño. Y entonces, una persona como esa llena mucho espacio, ¿no?, en nuestro corazón, y al partir es mucho dolor. Lo mismo la pérdida de un hijo, yo creo que es algo terrible, ¿no? Es algo terrible porque todos esperamos que primero sean los padres los que partan a la presencia del Señor y no un hijo. Entonces, todas estas cosas, pues, son muy dolorosas. Todas estas cosas son dolorosas. Entonces, hoy vamos a estar orando. Hay personas que, mire, todos nosotros, todos los seres humanos, pasamos por esa etapa de duelo, ¿no? Todos. Todos los seres humanos pasamos por etapas de duelo. Todos. Pero hay unas personas que tardan más en ese proceso, que se demoran un poquito más en ese proceso de sanarse, en ese proceso de salir de ese estado. Hay unas personas que duran un poquito más. Entonces, esas son las personas que hoy nosotros queremos ayudarle en grande manera. Ojalá podamos ser de mucho alivio para ellos. Y que a veces uno quisiera salir, o sea, la persona quiere salir de ese estado de dolor, ese estado de tristeza, pero a veces no está en la persona. A veces es algo natural, algo que está ahí como instinto, como está ahí en la persona. Entonces, mis queridos, vamos a estar orando por esto. Vamos a estar orando por esto. Ok, vamos a irnos a unos versículos bíblicos. Vamos a analizar algunos versículos bíblicos. Primero quiero que veamos Eclesiastés 8:8. Este versículo que ustedes ven ahí. Ese versículo dice: no hay hombre que tenga poder sobre su espíritu. O sea, no hay una persona en este mundo que tenga poder sobre su espíritu para retenerlo. Ustedes saben que cuando uno muere, el espíritu sale, ¿no? El espíritu vuelve a Dios, porque Dios fue el que lo dio. Entonces, pero nadie tiene el derecho, la autoridad y el poder para retener el espíritu. Eso solamente lo tiene Dios, porque Dios fue el que nos dio su espíritu y es el único que lo puede quitar. Y tampoco dice, ni tampoco hay un ser humano que tenga potestad, poder, autoridad sobre el día de la muerte. O sea, ningún ser humano dice, yo voy a morir en tal fecha. No. A menos que esté planeando suicidarse.
Pero ninguno de nosotros sabemos, nosotros sabemos qué día nacemos, pero no sabemos qué día vamos a partir. El día de partir puede ser cualquier día. No sabemos el día. El único que lo sabe es el Señor. Es el que sabe qué tiempo vamos a durar nosotros sobre esta tierra. Y dice que no valen armas, o sea, puede hacer lo que quiera, puede gastar el dinero que usted quiera, dice que contra esto no se puede hacer nada. Cuando Dios determina una cosa, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, queremos sentar estas bases para que usted lo tenga bien claro. ¿Okay? Para que usted sepa que no se puede hacer nada. Es algo que solamente le compete al Señor. Solamente tiene autoridad el Señor sobre esto. Sobre nuestras vidas. El único que manda, el único dueño, el único con autoridad sobre nuestras vidas es el Señor. Y Él dice, ¿cuándo? Todos nosotros. Hay una verdad. Hay una verdad. Y es que todos nosotros tenemos un tiempo. Oiga eso. Todos nosotros tenemos un tiempo en esta tierra. Nuestro Dios nos ha dado a nosotros un tiempo para vivir aquí en esta tierra. Unos menos, otros cierto tiempo y otros mucho más. Personas que pasan de 100 años. En esta tierra hay mucha gente ahora mismo que ha pasado de los 100 años. Todavía Dios no lo ha llamado. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos a qué se deba esto. Mientras que hay personas que mueren en su juventud. Entonces, eso es otra cosa que nosotros a veces también no entendemos. Pero todos tenemos un tiempo estipulado en esta tierra. El único que no sabe es usted, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cuándo toca retirarnos de esta tierra y llegar a su presencia. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos a Cristo, que usted acepte a Cristo, que usted asegure su salvación recibiendo el perdón de sus pecados a través de Cristo, porque uno no sabe momento le toca partir. Y es mejor uno estar con los papeles en regla, con Cristo, con el Señor. Ok, ¿por qué le digo yo a usted que todos tenemos un tiempo en esta tierra? Mire, es sencillo. Es sencillo. O sea, usted tiene fecha de muerte. Yo tengo una fecha y eso la tiene el Señor allá. Dice, él llega hasta aquí. Mire, hay un versículo bíblico que dice, que usted se lo conoce, es uno de los 10 mandamientos. Dice, honra a padre y a madre y serás de larga vida sobre la tierra. O tus días serán alargados y te irá bien. O sea, nosotros tenemos una fecha, ¿verdad? Pero si usted honra a padre y a madre, esa fecha la rueda Dios para que tarde un poquito más su tiempo de partir. O sea, cuando usted honra a padre y a madre, Dios coge esa fecha que ya está estipulada en el cual usted iba a morir, y esa fecha Dios la rueda muchos años más después. Él dice, lo único que te puede alargar la vida, o sea, que te puede alargar la fecha, es que tú seas una persona que honre a padre y a madre. No, pero yo no puedo honrar a mi padre, fue mala gente, fue... No hay ningún problema, si usted no lo quiere honrar, nadie lo va a obligar. Lo único es que partirás pronto de esta tierra.
sea, no tendrá ese, esa extensión que todos nosotros buscamos. Hubo un rey que recibió 15 años más, ¿verdad? Y siempre 15 son 15, ¿no? Algo es algo. Entonces, yo no voy a honrar porque me hizo mucho daño y yo tengo mucho odio y yo no lo voy a perdonar y yo, está bien, no hay ningún problema. Usted es el que se acorta sus años, ese problema suyo, es que él fue brujo, él fue no sé qué, él fue, está bien, me abandonó, me trató mal, me humilló, ok. Usted tiene sus razones. Pero esa persona mala, que usted dice que fue malo, ese padre que fue malo, tiene una cosa buena, o sea, de todo lo malo que hizo, tiene una cosa buena. ¿Cuál es lo único bueno que tiene esa persona? Que es tu padre. Y que si tú lo honras, te va a dar la oportunidad de que tus días se alarguen. No, pero es que tengo rabia, tengo odio y no voy a perdonarlo y no lo voy a honrar. Prefiero morir joven. Ajá, bueno. O sea, hay personas que prefieren morir joven que perdonar. Hay gente que no sabe ese negocio, ¿no? Si usted cree que ese es un buen negocio, pues ya es problema suyo. Pero las personas que perdonan y honran, así sea el padre más malo de este mundo, la madre más mala de este mundo, hacen un buen negocio. Porque sus días le van a ser alargados y no solamente eso, sino que le va a ir bien. O sea, todo te va a salir de maravilla. Nada se te va a trancar, se te va a cerrar. Porque tú honraste a padre y a madre. Ok, entonces tenemos claro, todos tenemos una fecha. Usted no la sabe, Dios sí la sabe. Y como no sabemos, pues siempre esa fecha de muerte nos impacta y nos devasta a todos. A todos los familiares. Entonces, quiero que tengamos esas dos premisas. Esas dos premisas ahora que vayamos a orar. El tiempo sobre esta tierra está contado. Tu película tiene un fin, tiene una fecha. Eso está claro. Segundo, el segundo es que nadie puede retener el espíritu y nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Solamente Dios. Dios, el día que Dios diga, hasta aquí. Ok. Y además, no es por lo que suceda. Hay personas que lo arrolla un carro y no mueren. Y hay personas que se golpean en el baño, se resbalaron, se golpearon y se murieron. O sea, a veces no es lo que suceda, porque Dios puede, si no es tu fecha, no es tu fecha. Hay gente que no es su fecha. Hay gente que estuvieron en coma, entubados, y volvieron. Yo estuve viendo una ancianita que pasó el COVID, la entubaron, salió y muchos jóvenes murieron y esa viejita volvió sentada en una silla de ruedas, venía alegre contando porque había vencido al COVID. Entonces, no le tocaba. Todavía le faltaban unos añitos más sobre esta tierra. Mientras que otros, ese fue el tiempo en que se acortó la fecha de vida de esas personas, aunque estaban jóvenes. Entonces, cuando toca, toca, y cuando no, no hay quien pueda decir lo contrario. Así que, así son las cosas. Ok, primero quiero dejarte eso claro antes de comenzar a orar. Tú perdiste a un ser querido, tú piensas que no era el tiempo, tú piensas que todavía no era el momento, pero cuando ella nació, nació con su fecha de morir. Esa es una cosa que ya estaba estipulada y que no se podía negociar. Y tocó. O sea, quiero que sepa eso.
Pero es que la persona era buena. Sí, la persona era buena, pero ya tenía estipulado su fecha. La persona era excelente, sí, pero ya tenía su fecha. Y no se puede hacer nada, o sea, contra los designios divinos, no se puede hacer nada. Contra los designios estipulados por Dios, no se puede hacer nada. Nosotros como seres humanos queremos tener nuestros familiares eternamente, pero tanto nuestros familiares como nosotros tenemos fechas para partir. Y hay que ser conscientes de eso. No tiene que ver si eres bueno, si eres malo. Ya la fecha está. Ya la fecha está. Y como te digo, hay unas cosas que si nosotros las hacemos, alarga la fecha. La rueda por unos años más. Que sería bueno que la tuviésemos en cuenta, esto que estuve hablando en el día. Bueno, mis queridos, ustedes que están allí conectados, ustedes que están allí, que están ahí conmigo y que están esperando esta oración, vamos a orar. Vamos a colocar este rato en la presencia del Señor. Señor, te adoramos. Digno eres de alabanza, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres grande, tú eres el soberano, eres el altísimo, el dueño de la vida eres tú, Señor. Y contra eso no podemos hacer nada. Tú eres el que nos diste la vida, pero también eres el que la corta en cualquier momento. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra. Lo importante es que en el tiempo que Dios nos permite vivir, pues vivamos nosotros siendo felices, bien, y también aportando a este mundo, a esta sociedad, también con nuestra existencia, con nuestra vivencia. Señor, aquí estamos, Dios, bendiciéndote y diciéndote que tú eres el soberano, te amamos, tú eres nuestro Padre, tú nos has dado la vida, el espíritu que tenemos fue dado por ti. Tú soplaste y nos diste el Espíritu, que es el que nos mantiene aquí vivos. Que es el que nos mantiene aquí con el corazón latiendo. Y respetamos tus decisiones, respetamos tu soberanía y tu sabiduría, porque todo lo que tú haces tiene sabiduría y tú sabes por qué se hace y en qué tiempo se hace. Señor, en el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas primeramente delante de ti. Pedimos que tu presencia nos impregne, que tu presencia nos llene, que tu presencia nos unja, nos toque en esta hora. Necesitamos de ti, Señor, mucho. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu ayuda, de tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos toque, que tu Espíritu Santo nos ministre, fluye sobre nosotros, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Colocamos nuestra vida. Somos sinceros, somos honestos delante de ti. Estamos pasando por mucha tristeza, estamos pasando por mucho dolor. Dígaselo al Señor, háblele de la manera más sincera posible. Estamos pasando por mucho tiempo de dolor, de tristeza, de aflicción, de prueba, por la pérdida de un ser querido. Te diga el nombre, de pronto es su mami, de pronto es su papi, un hijo, un familiar, un amigo, la abuela, el abuelo. Qué sé yo, no sé quién puede ser en tu caso. Pero expréseselo al Señor. Me encuentro con mucho dolor, me hace mucha falta, extraño mucho a esta persona. Es una persona de mucho valor para nosotros, ya partió. Sabemos, Dios, y sé
que he hablado, que he dicho cosas que no debía decir, de pronto te he culpado, pero en este momento te pido perdón por toda palabra de acusación que yo te he atribuido, de maldad, de destrucción, de perdóname, Señor. Si alguna vez te dije que eras un Dios malo porque te llevaste a esta persona, perdóname, Dios. Comprende que como humanos, por el dolor, por el sufrimiento, pues a veces nos cegamos y cometemos errores y decimos cosas que no debíamos decir. Pero aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, con este dolor, con este vacío que ha representado la pérdida de esta persona. En el nombre de Jesús, sabemos que ni las palabras, sabemos que ni los abrazos pueden sanar el dolor de un corazón que ha perdido un ser querido. Sabemos que el único que puede llenar ese vacío eres tú, Señor. El único que puede sanarnos eres tú, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta hora nos colocamos delante de ti. Hay personas que están llorando en este momento porque están recordando todo este proceso, ¿no?, de la persona querida, amada, que han perdido. Siéntase en libertad. Llore, se siente llorar. Eso es un proceso de sanidad. El llanto hace parte del proceso de sanidad. Exprese todas las palabras que usted siente expresar a esa persona que partió. Si usted quiere decir, te extraño, te amo, me hace mucha falta, te pienso mucho, a veces quisiera que estuvieras acá por esto y esto otro. Sí, todo eso. Hable todo lo que siente. Desahóguese en esta hora. Desahóguese. No somos de hierro, somos seres humanos. Es cristiano. Puede ser cristiano. Todos somos seres humanos. Usted no se sienta cohibido por lo que dice a veces alguna gente necia. Hay gente necia que dice que los cristianos no deben llorar porque olvídese de eso. No sabe lo que es un dolor. Y el que sienta llorar, llore todo lo que quiera. Dice la palabra que Abraham lloró a su muerta. Dice la palabra también que Jacob lloró a su muerta, 40 días de duelo, lloró a su muerta. Eso es una cosa que es normal. Eso es algo que es normal, que nosotros lloremos por esos seres queridos que han sido tan importantes para nuestra vida, que le debemos mucho. Así que desahóguese, llore y exprese todo lo que quiera expresar, su dolor, su el dolor de su ausencia, cuánto le extraña, todas esas cosas, cuánto le hace falta, cómo se siente sola, desvalida, todo eso exprésalo. Hoy es día de catarsis, hoy es día de soltar todo eso que está ahí dentro. Pero quiero decirte que era el tiempo de que partiera. Era el tiempo. Era el tiempo. Ya Dios lo había estipulado desde que nació. Así que eso no tiene nada que ver con las circunstancias, con la vida que llevaba. No, eso ya estaba estipulado así. Así que, Señor, lo aceptamos. Dígalo. Exprésalo. Es necesario que usted lo exprese. Señor, ahora entiendo. Reconozco
que había una fecha, que ya eso estaba estipulado desde que nació ese ser querido, que tanto extraño ahora. Yo sé que ya había una fecha estipulada, que no tiene nada que ver con la vida que llevaba, no es un castigo, no es simplemente un término. Un término que había que cumplirse. Señor, lo entiendo y acepto tu voluntad. Vamos, expréselo, por favor, expréselo. Acepto tu voluntad, Señor. Si ya eso estaba estipulado por ti, ¿quién soy yo para decirte a ti lo que debes hacer? Yo no soy quien para darte órdenes. Tú que eres el creador del mundo, de la vida y de todos nosotros. ¿Quién soy yo para decirte por qué haces esto y por qué haces esto? Como dice, Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Si él quitó, si él dijo hasta aquí, sea el nombre de Jehová bendito. Acepto tu voluntad y descansa allí. Descansa en tu interior. Respira profundo. Señor, sí. Nadie tiene autoridad sobre la vida. Nadie la puede retener. Tú eres el que mandas. Aceptamos tu voluntad. Vamos. Aceptamos tu voluntad. Ahora, en el nombre de Jesús, quiero decirte que nosotros, por estar peleando con Dios, la vida, por ese ser querido, por estar siempre todos los días llamándolo, hablando y diciéndole cosas, y por qué te fuiste, por qué me abandonaste, como si la persona también tuviera culpa de su muerte. La persona no tuvo culpa de su muerte. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste sola sufriendo en este mundo? O sea, le estás echando culpa de tu situación a esa persona que perdió. Esa persona no tiene nada que ver, si nadie tiene autoridad sobre su cuerpo, sobre su vida. Nadie. Nadie quiso morirse. Sino que Dios es el que quita el espíritu y dice hasta aquí. Entonces, pide perdón por estar achacándole tus males a esa persona que partió. No, que no tiene nada que ver con esto. Perdóname si yo te estaba acusando de haberme abandonado, de haberme dejado. Perdona. A veces uno en su dolor dice cosas locas. Perdóname. Fueron locuras mías ahí hablando cosas que no debía hablar. Perdóname. Lo otro es que de tanto hablar con esa persona, que esto otro, que te extraño, que tal, que esto, hace que el espíritu de la persona se mantenga rotando, y se mantenga rodando y no tenga paz. Quería explicarte esto también. O sea, esa persona que tú quisiste tanto, por estar tanto tú hablando y todos los días lo mismo, te extraño y no sé qué y esto, y hablando con ella, no la has dejado descansar en paz. Déjala descansar en paz. Deja a esa persona descansar en paz. Ya. Vamos a orar para que tú la dejes descansar. Ora conmigo. A veces hasta estás soñando mucho con esa persona porque tú misma la atraes a través de tus palabras que dices todos los días. Y si tú amas a esa persona, déjala descansar en paz. La vida sigue. Hay que seguir viviendo por lo que te quedaron. Hay que seguir viviendo por la gente que te sigue, por la gente que depende de ti. Hay que seguir viviendo por ti mismo. Hay que seguir viviendo. Hay que despertar. Hay que seguir adelante. Yo quiero que ores conmigo
quiero que ores conmigo. Y le digas el nombre de la persona, el nombre de la persona que perdiste, ese nombre de la persona que tú siempre estás recordando, que siempre, inclusive tienes hasta recuerdos de ellas, ropa, zapatos, cosas personales que le pertenecían a ella. Estás teniendo muchas cosas, o sea, estás atrayendo mucho a esa persona. No la estás dejando descansar en paz. Ella necesita descansar en paz. Y tú también necesitas, también ya, sanarte. Entonces, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora, te digo a ti, así como le decías en vida, mami, mamá, o el nombre, o todo que tú le decías, como tú te acostumbrabas a decirle, dile, te pido perdón, dile, te pido perdón por no dejarte descansar en paz, por estar invocándote a cada rato con mi inmadurez, con mi llanto y con mi cosa, no te he dejado descansar en paz. Yo te pido perdón. Ha sido muy importante para mí. En mi vida tengo mucho agradecimiento. Fuiste una persona importante para mí. Hoy me desligo, dígalo, expreso. Hoy me desligo de ti. Rompo ya toda unión espiritual contigo. Dígalo. Necesario, crónica, para que usted pueda ya, para que esa persona pueda descansar y usted también, para que usted pueda ser sanado. Di, ya rompo toda unión espiritual, ya, en el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, dile el nombre, dile como tú le dices, dile, ya, vete en paz. Rompo todo ligamiento que te tenía atada, que te tenía atado, que te tenía aquí. En el nombre de Jesús, vete a tu lugar, descansa. Descansa, no te preocupes. Yo sigo mi vida, si yo sé que voy a ser sanado, que me voy a fortalecer y vamos a seguir adelante. Tranquilo. Ve en paz a tu lugar. En paz, que yo voy a seguir luchando esta vida hasta que Dios también tenga bien recoger. Señor, me libero. Comienza a respirar profundo y déjale que se vaya en paz. Vamos, respira profundo y deja que descanse en paz, por favor. Respira profundo. No te voy a retener más, no te voy a invocar más. Ve en paz a tu lugar. Descansa en paz. Respira profundo. Respira profundo. No te preocupes. Yo me sé cuidar porque a veces las personas decían, yo soy la que te cuido. No te preocupes. El Señor me cuida. No te preocupes. Yo me sé cuidar. No te preocupes. El Señor cuida de mí. No te preocupes. Vamos a estar bien. Ve y descansa en paz. Ve a tu lugar. En el nombre de Jesús. Respira profundo, vamos. Me hago libre en el nombre de Cristo. Me hago libre en el nombre de Jesús. Si puedes, búscate todas las cosas que tenías de esa persona. Todo lo que tenías guardado. Colócalo en la mesa. Colócalo ahí, en un lugar. Todo lo que tenías, ropas, zapatos, prendas. Documentos, cartas, papeles, todas esas cosas, a menos que no sean un papel legal, ¿no? Como un testamento o alguna otra cosa. Pero si son cosas personales, recuerdos, colócalos ahí. Que no tienen nada que ver con lo legal.
Colócalo ahí. Todo lo que tenías de la persona. De pronto son muchas cosas. Las cenizas también las tenían ahí. Eso todavía es peor. Tener las cenizas es peor todavía. Coloca esas cenizas ahí. Ahí todo eso acumúlalo allí. Y diga conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, unjo todos estos elementos. Bendigo todos estos elementos. En el nombre de Jesús. Toda contaminación espiritual es reprendida, rota en el nombre de Jesús. Y ahora estos elementos quedan ungidos y quedan bendecidos en el nombre de Jesús. Ok, listo. Ya las cosas personales que usted tenía de la persona los puede regalar, los puede botar, puede hacer lo que usted quiera. Pero no se martirice más teniendo eso, no se torture más teniendo eso ahí. Ya regale eso. Ya no puede regalar porque ya está ungido. No puede votar si usted siente votar. Pero ya no guarde más. Y esas cenizas, por favor, dale cristiana sepultura. Ya. Si la persona no dejó una última voluntad respecto a esas cenizas. Si ella no dijo que la lanzaran por aquí, que la lanzaran por allá, si no dijo nada de eso, sino que la cremaron y tú tienes las cenizas ahí, dale cristiana sepultura, cómprate un bonito estuche y llévala. Llévala al camposanto, al cementerio, al panteón, llévalo. Que le den cristiana sepultura y deja a esa persona ya que descanse en paz. Por favor, no la tortures más. Déjala que descanse en paz. Así tú también vas a descansar. Aleluya. Diga conmigo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Respira profundo. Respira profundo, ya pasó. Señor, comienza una sanidad en tu interior. Señor, comienza un cambio en tu vida. Vamos, en el nombre de Jesús. Señor, comienza allí a tratar, a sanar tu corazón, a sanar tu vida. Vamos. Respira profundo. Ahora entiendo que yo estaba haciendo mal en estar invocando, en estar torturando, y esa persona no había podido descansar en paz, por mi culpa. Vamos, respira profundo. Y gracias a Dios por habernos permitido disfrutar el tiempo que disfrutamos con esta persona. Gracias a Dios por permitir conocerla, por permitir tenerla. Gracias. Gracias, Dios. Vamos, respira profundo. Y ya, sánate, ya, tranquilízate. Vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Sentimos su presencia en esta hora. Sentimos la presencia del Señor en este momento. Te amamos, Dios. Tú eres sabio, tú eres soberano, Señor. Te damos gracias, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Dejamos hasta aquí, le damos gracias a Dios por todas las personas que han estado conectadas con nosotros, todas las personas que han estado, aleluya, siendo sanados a través de esta oración. Gracias. Que el Señor me les bendiga grandemente a todos. Que Dios pueda darte la sanidad, la paz, la tranquilidad. Que a partir de esta oración sientas como
si un peso se te hubiese arrancado de encima. Y quiero decirte que esa persona que partió quiere verte bien. Ella no va a disfrutar viéndote mal. Ella quiere verte bien. Así que, en el día de hoy le damos gracias a Dios. Aleluya. Dice Ruth, a mí no se me ha muerto nadie, pero mis lágrimas están como si me hubiera muerto, son como si se me hubiera muerto alguien. Siento dolor por los que han perdido personas. Así es, así es. Bueno, gracias por sus ofrendas. Gracias por sus ofrendas. Usted puede hacer su donación aquí en vivo, ahí en el chat. Aquí están para los hermanos de Colombia. Aquí están también las aplicaciones y cuentas con los que usted puede hacerlo desde Colombia. Y los hermanos pueden hacerlo aquí en vivo, en chat en vivo, también lo pueden hacer con nuestro cuenta de PayPal. La cuenta de PayPal está en la parte de arriba del chat. Parte de arriba está sobresaltada en azul. Aquí este mensaje aparece ahí en azul. Ese es el enlace donde usted le da clic y puede dar donaciones a través de PayPal. Ok. Bueno. Aleluya. Aquí está. La cuenta de PayPal. Gloria sea al Señor. Le damos un saludo a Lili Nova. Me queda muy bien esta oración, ya que acabo de perder un hermano hace 4 días. Santo Dios. Dios los bendiga y proteja siempre. Gracias, Lili. Ya estarás en Estados Unidos. Estás todavía en Barranquilla. Saludamos a todos los que están ofrendando en esta hora. Le damos gracias al Señor por su apoyo, porque es de mucho valor para nosotros. De mucho valor para nosotros todo lo que ustedes dan de ofrenda aquí en nuestro canal. Aleluya. Bueno, mis queridos y amados, gracias por la atención prestada. No se olviden que el lunes estamos en Bogotá. Aquí le voy a dejar la información antes de terminar. Bueno, es todo por hoy. Gracias. Gracias por la atención prestada. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por preferirnos. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga grandemente.